Intercepta a Wilmer Jordan Hill. Balón profundo para Wilmer y puede ser esta aquí. ¡Tempranito! Viene el portero. Bien Fariñez evitando el primero. Primer campanazo naranja. Tiro de esquina, centro, rival, cabezazo. Y otra vez Fariñez. ¡Ah, bueno! Arrancó con todo el Envigado. Presentación en sociedad de Edinson López. 2 minutos, 2 llegadas. Centro, arriba, la salida en el fondo del portero. En zona de impacto está para manejar Millonarios. Puede pegarle Salazar de ahí. 1-2, entra al área, lo corta Guzmán. La pelota en la salida otra vez para el cuadro naranja. Se viene aquí Envigado, la marca de Bertel entregando por dentro. Bertel que recuperaba, Vanguero que recibe. El pase horizontal con Vargas. La apertura por derecha con Román. Román, balón profundo. Barreto de primera por dentro con Duque. Aquí está Duque, Salazar, Ortiz en zona de impacto. Puede pegarle, engancha. Llega Salazar en el área, primero lo corta Noreña. Balomino de Tome y Dame. Atención, aquí se viene Murcia para pegarle. Ese es el Tico Ortiz de primera. La pelota para Salazar, puede agarrar el piso. Corta primero el fondo. Tipton verá que revienta la pelota. Moreno. Moreno la salida. Se va a manejar Guzmán. Guzmán con el balón. Se proyecta Wilmer Jordan. Pierde la pelota. Recupera Vanguero. Entregando fuego para Salazar que se viene. Salazar que avanza con la pelota para Millonarios. Espera cerca, cerca, muy cerca también de Embertel. Entrega por dentro para Salazar. Otra vez Duque. Salazar con el balón. Duque que estaba para juntarse. Salazar que engancha. Por aquí o por acá. Pega la vuelta. Entrega por dentro. Aquí está Murcia. Puede pegarle. No. Ortiz quiere sacar el testazo. La marca de Tintón. Otra vez recupera Millonarios. Está caliente el primero. Manejando Ortiz. La pelota para la derecha. Está Barreto para levantar. El de la marca. El taco arriba. Y puede ser. Y puede ser. Sonido metálico aquí en el Polideportivo Sur. Se salvó Millonarios, se salvó Envigado del primero. Sí señor, gran construcción colectiva de Ginás. Siempre ese pase asociativo dejándolo prácticamente al compañero debajo de la puerta para que le... El puntazo arriba, Guzmán por dentro, puede agarrar de ahí. Entrega por derecha, otra vez Guzmán. Pierde la pelota, recupera Millonarios con Salazar que se viene. Activa la salida, en primera con Barreto por la derecha. Se repliega en el fondo, el cuadro naranja. Aquí puede ser el primero, pregunto yo. Pelota para Barreto, se viene con todo. Se cuadran las tácticas, Barreto de piso. ¡Y puede ser esta! ¡Gol! ¡De Millonarios! Antes del término de la primera parte, se va arriba el embajador, 1-0. Partido abierto, partido intenso, partido de ida y vuelta. Fundamental la concreción, como siempre indica Alejandro. En este caso Ortiz, mano a mano con el guardameta rival, resuelve abajo y en un partido que era para cualquiera. Sí, señores, interesante Alejandro de Ginás, como elige antes un remate desde un ángulo cerrado que en el arquero tapó del primer palo el pase. Buena visión de juego tiene. Es entender bastante bien el momento del partido y entender la situación de cada uno de los jugadores. Parece que se estudió bastante bien la plantilla y sabe que, bueno, no puede buscar un juego aéreo donde va a perder precisamente si no empieza a buscar algunas opciones tal como lo hizo acá. Balones por abajo, por poco llega el gol y ahora tenemos un tiro libre. Táctica fija, un centro ali, arriba, ¡golazo! Tiro preciso como con un guante y adentro para el segundo. ¡Vamos! ¡Qué celebración! Como la gallina, así. Gol de Envigado, llegó el primero de la cantera. 2-1 y se viene la remontada. Ahí estaba también el gol por parte del Envigado, aprovechando ese balón al fondo. Se quedaba colgado el defensa de Millonarios, no alcanzaba a llegar a cerrar. Y López marca entonces el primer gol para el Envigado. Descuento en un partido bastante cerrado. Y algo que no alcanza a mencionar el gol anterior de Millonarios es que marca de cabeza. Algo que es muy difícil en este FIFA 20. ¿Y esto es más virtud del que lanza y cabecea o defecto del que está en materia defensiva? Yo creo que es virtud. Arango se viene con la pelota para Millonarios. Atento a la marca está Baez. Francisco que lo corta. Por aquí no pasa ni el viento, amigo. Por la última línea, ahí saque de puerta que ya va a levantar Santiago Londoño. De pierna derecha, levanta, balón por elevación que cae. Se va Jordan, intercepta Vargas. Se la jugó igual Ginás con ese corte en B allí en el área, ¿no? Porque sí, estiraba la pierna de forma peligrosa, por lo menos. Bueno, lo cierto es que también Ginás que sabe timea muy bien las habilidades del jugador. Y parecía ahí por momentos que también veíamos cómo lograba ingresar. Se le está acabando el tiempo, relator, el Envigado y todavía las cosas 2-1. Aquí está Arango, arras del piso, quiere conectarlo, desconectar los hombres del cuadro naranja. Viene para recuperar la pelota Duque, en zona de impacto, entregado para Ortiz, el tico. ¡Palo! ¡Palo y adentro! ¡De carambola! ¡Gol!
su historia. Aquí, un tiro de esquina. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Millonarios! ¡Se cayó la estantería naranja! 4-1. Ahí estaba un gol de tiro de esquina. Es una mecánica también muy interesante. Y es que llama al jugador a que venga al primer palo. Es supremamente difícil también que todo funcione, que todos los engranajes estén, mover todo. Es primero Wilker Fariñez. Impresionante, gigante Fariñez. Evitando al segundo del cuadro naranja. ¿Usted sabe cuánto llevo yo tratando de hacer un gol de tiro de esquina? Años. Años que no lo he logrado. Le preguntaremos a Ginás porque me parece que tiene mucho que contarnos en este aspecto. Bastante, cuidado acá. La figura, el tico José Ortiz. Entonces, a figura del compromiso. Que gana Millonarios 4-1. Tiempo cumplido y suena el pito. Suena el silbato al central del compromiso. Dicho que ese compromiso no se juega más. Termina el partido. Lo gana Millonarios 4-1.